Баня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сны. Гремят огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал волю сам ведет. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал волю сам ведет. Завозов труд и труд колхозных сажен, мы защитим страну свою края. Ударной силой орудий пашен, и быстро пойти на чудом огня. Гремя огнем, сверкаем лесом стали, пойдут машины в каждый поход. Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал война победит. Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал война победит. Buenas, soy el Berserker Manco y aquí vamos a... Bueno, voy a hacer un vídeo en el World of Tanks de tanques soviéticos. Vamos a usar primero el T-26, después mi querido A-20 y más tarde el KV-2. Sí, el gigante de la carretera. El T-34 lo vamos a dejar ahí apartado, forever alone. Pero bueno, vamos allá. T26. A ver si carga algún mapa rápido. Bueno, a ver si es para hoy o para mañana cuando va a cargar un mapa. 3 años después. Buah. Creo que voy a empezar con el... Esto está tardando mucho, ¿eh? Como para 50 segundos. No haya... No se haya puesto ya. Vamos a 20. 5. 3. 2. 1. Nos vamos de aquí. Están los servers, estarán vacíos, yo qué sé. Bueno, a 20. Venga, esta a la primera. Venga, carga. Por tu madre. Pantano. Bueno, vamos a manquear un poquito y vamos a ver si ganamos por alguna casual, porque por mis acciones no creo que vayamos a ganar, que también es posible, pero muy poco posible. Me voy a lanzar por ahí, por donde está aquello, esto en el mapa. Por aquí me voy a lanzar, así que Panzerfaust. Venga, vamos. Con el precioso A-20. Un T-34 en miniatura. Y va rápido incluso sin haberle mejorado el motor todavía. Ah, puto Stuart. Maldito americano. Capitalista. Hijo puta. Oh, oh, uy. Casi me como la roca. XD. Vale. Y por aquí calculo que ya mismo nos encontraremos a los primeros tanques enemigos. Así que voy a hacer un rush bastante fuerte. Esas columnas del de la puta gráfica. Oh, 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 oh. Fuck, 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 fuck. Uy, uy. Uy, uy. Casi. Y uy.
detectando aquí a todo el puto mundo y me va a reventar el headset. Uy. 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 Uy, cómo me estoy librando. Ya no me voy a librar, me van a dar el motor. Uy. Uy. Ve, me ha dado el motor. Uy, qué rush. Oh. ¡Hala! Iba a hacer una evasión, pero no me ha dado tiempo. Soy un puto noob. Bueno, vamos a coger ahora el T26. Y si no nos deja, pues, si no están servers para el T26, pues nos vamos otra vez. Bueno, nos vamos al T34. Así que vamos a intentar el T26. Vamos a ver. Aquí habrá que esperar otra vez un montón de tiempo. Como llega a 30 segundos, lo quito. Paso de esperar. Ah, no. Oh, oh, Illuminati. Illuminati. Vale, Himmler. A ver si carga el mapa por algún casual. Pero bueno, aquí no creo que se vean muchas columnas de la gráfica de mierda, pero bueno, nunca hay que fijarse. Vale, aquí no se ven columnas raras. Creo que me voy a ir por... eso lo pillo muy lejos, ¿no? Sí. Bueno, ya veré. Por el centro seguro que no. Por el centro es como... quiero matar, quiero morir. Oh, por aquí no va a venir nadie. Pues bueno, para el castillo. Vale. Qué guay eres. Tanque americano. Chocante. Ay. Ah, y me llama noob. Y me llama noob, hijo puta. Vamos al... oh. Ve, en el centro, en el centro. En el centro están todos. Así que a intentar rushear por aquí, por el castillo. Intentar llegar a la base. Con este precioso tanque Made in Unión Soviética. Gran tanque de la Gran Guerra de Invierno. Aunque bastante paliza que le dieron a los soviéticos. Noobs. Oh, oh. Un antitanque. Oh. Ahí hay problema ya. Oh. Otro, un tanque medio. Ya hay problema. Y un tanque que a mí me pete. A mí y a todos los que estamos aquí. Que voy a intentar irme por el lado. El tanque chino también va por el lado. O no va por el lado. Bueno, yo voy a... oh. ¡Oh, Panzer II! ¡Oh! Con ese cañón de ametralladora. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¡Madre Dios! Me cago en la puta. ¿Por qué viene todo el equipo enemigo? ¡Ah, mierda! Que no giraba el cañón para abajo. Soy un genio. Muy bien, por lo menos le he dado. Y ahora es que me van a reventar. ¡Stop! Ve, había uno. Pero yo me voy a ir hacia la base directa. A encontrarme a ver si pillo alguna artillería.
Que me reviente la artillería. Pero bueno. Por aquí estaba... Ahí hay un refugio de camperos. Oh. Ah, qué buena puntería tiene esta vaina. El tío está FK. Ah, qué buena puntería tiene este tanque. Por los dioses. ¿Qué cojones? Vale. Y otra demostración de que soy un puto noob. Bueno, noob, manco. Más que noob. Llevo bastante tiempo en este juego y soy la misma cantidad de manco que siempre. Así que... al gran KV-2. Vamos allá. Batallita. Y el mapa es... Winterberg. Aquí he jugado muy poco. Muy, muy poco. Ah, vale. Es Rheinberg. Vale. Es que por el nombre no me sonaba. Perdón por el retraso. Pues creo que me voy a ir por allí. Por el centro de la ciudad. Así que... venga. Buena suerte. Y adelante, monstruo de la carretera. Es lento, 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 lento. Pero por lo menos es más rápido que el Tohtos. Eso sí, en recarga no veas lo que tarda esta mierda. Ese segundazos. Y soy el que tiene el mejor tanque de mi equipo. O sea, tienen sus confianzas y sus esperanzas puestas en un puto manco. Oh, fuck. El O1 que está chetadísimo y no avanza. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué puto cabrón! Y está chetadísimo el tanque ese. Un tanque enorme que debería de comerse las hostias como panes. Pero no. Está chetadísimo. Y más hostias. Y no le he hecho una mierda. Y me voy a comer a todo el equipo enemigo. Y no recarga. Y no recarga. Y no recarga. Y me han reventado. ¡Oh! 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 Bueno. No hay que llorar por nada. Y menos por haber sido mi culpa. Bueno. Aquí vemos a mi equipo, un puto Cromwell ahí que... tanque medio que es rapidísimo y está chulísimo. Otro Cromwell. Este tanque... ah, un T-67. Un tanque que está haciendo de todo menos lo que debe hacer. Artillería. Esta artillería... que tiene. Ah, vale, vale. Wow. Ese LEF está sobre el chasis de un B1. A ver si llego a él. Mierda. Hola. Aquí. El chasis de un B1. Artillería francesa. Un chafé. Un tanque chetadillo. Muy chetadillo. ¿Quién será?
Y partida igualada, pero nos vamos a como una derrota como un castillo. Sí, una derrota titánica es la que nos vamos a comer. El equipo que está dispersísimo, las artillerías que están a tomar por culo pidiendo ayuda sin hacer una mierda a las artillerías, que les van a hacer puré porque está todo el equipo enemigo por las artillerías. Kamikaze por un leopard. Y ahora paliza contra dos pesados, como que no, ni menos contra un KV-1. Van a hacer mucho los Cromwell. Holanda. Ahora dirán, no, es Luxemburgo. No, es Holanda. Y bueno, esto ya está bastante agónico, así que vamos a dejarlo por hoy. Un buen saludo y hasta otra. Nos vemos.